Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver vingut. En substitució temporal del que ha estat diversos anys coordinador del màster en Estudis Comparatius en Literatura, Art i Pensament, en Miquel Berga, doncs tinc l'honor avui de donar-vos la benvinguda a aquest nou curs acadèmic amb motiu de la lliçó inaugural que anirà a càrrec del doctor Juan José La Huerta, que és el director de la Càtedra Gaudí a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politécnica de Catalunya i que du per títol Museos sin iconos. Com ja s'han destacat en d'altres ocasions anteriors, a motiu sempre de les lliçons inaugurals, els nostres estudis pretenen constituir un espai de trobada i de confluència entre estudiosos, investigadors i creadors. En la línia d'aquest esperit, avui us proposem reflexionar amb el nostre convidat sobre els museus, un aspecte vinculat sobretot a la seva trajectòria professional. Per presentar el nostre convidat i la seva prolífica i important trajectòria, us deixo ara i dono la paraula al professor Antoni Monegal, que és el director de l'Institut Universitari de Cultura. Gràcies. Gracias, Raquel. Y gracias a todos por estar aquí. Hemos quedado con nuestro conferenciante que la conferencia será en castellano y, por lo tanto, también la presentación. Ante todo, quiero agradecer al profesor Juan José La Huerta que haya aceptado nuestra invitación. Aquí, como estamos en un máster que hacemos muchas cosas diferentes, vamos dando una de cal y una de arena. Invitamos a veces investigadores, universitarios, artistas. El doctor Juan José La Huerta es arquitecto, es profesor de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y, como decía Raquel, es actualmente el director de la Cátedra Gaudí. No voy a hacer una presentación prolija, porque hoy en día estas presentaciones son innecesarias cuando se puede encontrar toda la información sobre la persona. Lo que sí me importa destacar es la variedad de sus intereses, que encaja con la variedad de los ámbitos que nosotros cubrimos. Ha escrito sobre arquitectura, sobre Gaudí, pero también sobre vanguardia, sobre Dalí y sobre una serie de temas que abarcan, es difícil encontrar temas sobre los cuales Juanjo La Huerta no sepa alguna cosa en serio. Y ese abanico de intereses y esta curiosidad intelectual tiene, y esto es lo importante hoy, también una vertiente de aplicación profesional en esa otra dimensión que es la del comisariado y el trabajo en las instituciones. Esto ha sido un poco el motivo, fue una idea a raíz de un encuentro en una presentación suya sobre una exposición en la que él había tenido un papel decisivo que se había hecho en el MENAC. Se hizo una presentación, una exposición de Francesc Torres, se hizo una presentación en el MACBA y yo le sugerí una idea que yo llevo tiempo dando vueltas, que me parecía que su perfil era idóneo, para que viniera a hablar aquí de todo ese otro aspecto de la dedicación profesional de gente que se está formando en los campos en que os estáis formando vosotros. Es decir, en un campo que tiene un pie en la investigación y otro en la proyección social de esa generación de conocimiento, que en el mundo de la empresa se llama transferencia y que nosotros no usamos ese término, pero que en realidad es lo que es. El doctor La Huerta ha sido comisario de innumerables exposiciones sobre arquitectura, sobre arte y también fue durante unos cuantos años director de colecciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña. El encargo que le hicimos fue precisamente
que en lugar de hablar de uno de esos muchos temas de investigación, aprovechara esta ocasión y este encuentro para hablarnos de este otro aspecto de su práctica profesional, partiendo de la base que las dos cosas, ¿no?, están estrecha y directamente vinculadas, y a lo mejor luego en el turno de preguntas podemos hablar también de esas vinculaciones. No me entretengo más porque es a él a quien hemos venido a escuchar y le cedo la palabra. Nosotros nos pasamos allí a ver. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por esta presentación. En efecto, digamos que el motivo de lo que voy a intentar explicarles es que entre 2013 y 2016, tres años escasos, fui el jefe de colecciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña y me encargué de una renovación de la presentación de las colecciones o de algunas colecciones y de un programa de exposiciones del que intentaré contarles alguna cosa. Realmente tengo que decir que estoy mucho mejor en mi casa leyendo y escribiendo que no dirigiendo un museo. Esto que vaya, y por eso estuve solo tres años. Pero de todos modos, digamos que meterse en harina y en el campo de batalla de unas tensiones que tienen poco que ver con la tranquilidad de la lectura o de la escritura o de la contemplación del arte, sin tener que preocuparse de cómo se tiene que contemplar oficialmente, no está mal. Por otro lado, el título de esta intervención es, en efecto, Museos sin iconos, pero iconos está puesto con comillas porque justamente lo que yo intenté hacer en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y en la presentación de la colección de arte moderno, que es concretamente de la que les quiero hablar, fue combatir esta idea del museo de los iconos, que es una palabra terrible y que desde luego no sirve para explicar en absoluto lo que son las obras maestras que algunos museos contienen y que por alguna razón o por otra a lo largo de la historia han ido destacándose sobre las demás, pero ha llegado el momento, ha llegado el punto en que los museos solamente sirven para encontrar, fabricar sus iconos, porque la visita al museo depende exclusivamente del icono que se oculta tras inmensas medidas de seguridad y tras filas y filas de visitantes y de turistas. El ejemplo culminante de esta situación es evidentemente la Gioconda, mientras que el resto del museo puede permanecer en absoluta calma sin que nadie lo visite. De hecho, en el caso específico de la Gioconda, en la pared de enfrente de la Gioconda están las bodas de Caná, que nadie mira, más bien uno se tiene que refregar con ellas porque ni siquiera cabe en ese intento de acercamiento a la obra maestra, que no se ve en el lugar, es imposible verla, pero que en cambio se multiplica infinitamente toda clase de bibelots, tarjetas postales, pins, corbatas, braguitas y todas las cosas que luego constituyen verdaderamente el sentido actual del negocio. Quería decir del museo. Bueno, el caso es que incluso los museos que no tienen iconos han querido construirlos y el MENAC no es un caso especial. Yo justamente frente a ese museo que se empeñaba sin tenerlos en constituirse como homologarse, digamos, con estos museos que les comento, lo que intenté entender es de qué clase era la colección, cómo era la colección que había en ese museo, cómo era específicamente la colección del museo, para acabar descubriendo que, lo que parecía por otra parte obvio desde el principio, que es una colección como la de la gran mayoría de los museos del mundo, magníficos museos de las grandes ciudades y de las medianas ciudades del mundo, donde no hay obras maestras, no hay obras maestras, pero en cambio hay la posibilidad de la visión de una producción artística colectiva, muy compleja,
compleja, mucho más compleja de lo que uno pueda imaginar y desde luego mucho más compleja de lo que la idea de museo, esta idea de museo de la que les estoy hablando, proyecta sobre esas obras, eliminándolas, haciéndolas desaparecer, ¿no? Sobre la historia verdadera de esos museos. En concreto, el MENAC, que como saben está en este edificio que fue construido para durar pocos días, pero que a partir de los años 80 fue reformado por Gaia Ulenti para convertirlo en el gran museo de Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde fueron a parar, se reunieron colecciones que venían de lugares muy distintos para constituir un museo. En aquellos tiempos, en fin, en la prensa se hablaba de las dimensiones del museo comparándolo con los grandes museos del mundo como el Louvre o el Metropolitan, el Louvre de Barcelona. Es una cosa que aparecía en la prensa como eslogan en muchas ocasiones, exageraciones como esta misma imagen de esta sala oval que ustedes están viendo aquí, en un museo que por otra parte, como se ha constituido con esta acumulación, no, es un museo que no surge de un proyecto muy lejano, sino de diversos momentos de acumulación de obras que provienen de distintas instituciones a lo largo de los tiempos, básicamente del Ayuntamiento de Barcelona, pero también de otras instituciones y de coleccionistas privados que en un momento u otro hicieron donaciones de obras o vendieron sus obras al ayuntamiento o de los propios artistas, muchos de ellos, los artistas barceloneses o catalanes, que también cedieron sus obras o sus estudios. De manera que es una colección que se forma por aluvión y que se explica a partir sobre todo del momento en que las colecciones, digamos, medievales, de arte del Renacimiento, barroco, de arte del siglo XIX, que estaban desde el año 1934 en este edificio, o las colecciones de arte moderno, que en cambio estaban hasta los años 80 en el Parc de la Ciutadella, desde después de la Guerra Civil hasta los años 80, se juntan en este museo que se constituye finalmente como un museo explicado a partir de dos partes de la colección. Una de ellas es la colección de arte románico, que es la que, digamos, se conoce mejor y desde luego la que recibe más visitantes en el museo. La otra es justamente la colección de arte moderno, que coincide más o menos con lo que, estirando un poco la cronología, pero que coincide más o menos con lo que conocemos como modernismo y que, por tanto, tiene dentro de la construcción simbólica de la ciudad de Barcelona también un sentido especial, de manera que entre la colección de románico y la colección de modernismo se crea un vacío considerable. En fin, hay obras extraordinarias, por ejemplo, en las colecciones de barroco del museo. Nadie sabe, yo cuando estaba trabajando en el museo hablaba con barceloneses que se dedican, por cierto, al mundo del arte y les decía si habían visto el Velázquez del MENAC, me decían sorprendidos, pero hay un Velázquez en el MENAC, hay un Velázquez, hay Tintoretos, hay Tizianos, hay otras cosas, bueno, hay algún Bató y algunas obras realmente muy interesantes que, sin embargo, nadie va a visitar, nadie mira, nadie conoce porque quedan en ese vacío que queda, por un lado, fuera de lo nacional, del Museo Nacional de Arte de Cataluña, y, por otro lado, entre lo que serían los dos grandes momentos, que justamente desde cuando se empieza a pensar en la construcción de los museos en Barcelona, se reivindican como formando una especie de equilibrio de origen y renacimiento, es decir, el románico y el modernismo, el modernismo sería, no el movimiento, pero bueno, la época que inventa el románico, ¿no? Y la conexión entre los dos, ¿no? Una construcción ideológica muy interesante y muy compleja que finalmente se refleja claramente en la construcción de este museo.
Esto por un lado, pero por otro lado, la colección de arte moderno, que ya les digo que más o menos coincide con el modernismo y de las que les estoy enseñando unas imágenes de cómo estaban las salas en el momento en que yo llegué, cómo se organizaron las salas de este modo desde la inauguración del museo y más o menos, digamos, que desde el punto de vista formal o museográfico es esto que ustedes están viendo aquí. Desde el punto de vista conceptual, repetían, digamos, como si fuesen páginas desplegadas de una historia del arte de Cataluña, más o menos lo que vienen a decir los manuales de arte del modernismo, arte del siglo XIX y de principios del siglo XX en Cataluña, y se organizaba con un sistema de categorías historiográficas perfectamente establecido en las convenciones de la historiografía del arte moderno, en una serie de monografías que intentaban resaltar algunos artistas por encima de los demás, salas dedicadas a Casas, a Rossinyol, a Nonell, en fin, a los artistas que son considerados como los más significativos de todo este proceso. Naturalmente que el modernismo, que es lo que en definitiva formaría el núcleo, daría cuerpo verdaderamente a esta colección, es importante, conocido sobre todo a través de la arquitectura, es decir, que realmente la diferencia que hay entre la obra de Gaudí o de otros arquitectos como Jujol o como Domènec Muntaner en términos de originalidad, de excentricidad en el sentido moderno, tiene muy poco que ver con la obra de los artistas modernistas de Barcelona, de Casas, por ejemplo, como estamos viendo aquí, o de Llimona, que son artistas que, comparados con los niveles más altos del arte de su tiempo, digamos que no resistirían, son unos artistas provincianos, ¿no? Que en las ciudades de provincias de Francia hay muchos artistas de este tipo y que desde luego no pertenecen a los, y ni siquiera sus modelos son los modelos más adelantados de lo que podrían ser las vanguardias bohemias del París de final del siglo XIX o del siglo XX, sino que se fijan en una modernidad moderada, controlada, que todavía pierde más fuerza en el momento en el que abandonan París y regresan a Barcelona y se encuentran con una clientela que desde luego no tiene ningunas ganas de pasar por revolucionaria ni por bohemia en absoluto, ¿no? De manera que la colección del museo, yo esto no lo digo como una crítica porque Manet hay uno y Monet también hay uno, y Casas y Rossinyol no son ni Manet ni Monet, por mucho que en algunas exposiciones en Barcelona se pretenda compararlos. En cambio sí que Casas y Rossinyol, por poner el caso que estamos viendo, los casos que estamos viendo en estas imágenes donde aparecen pinturas de Casas o esculturas de Llimona, por ejemplo, son artistas, en cambio, que pertenecen evidentemente a una época en la que un tipo de renovación se está produciendo, pero sobre todo una renovación entendida en unos términos colectivos de los que los artistas no forman vanguardia, como ocurre en otros lugares de Europa, sino que forman parte, más bien, ¿no? De manera que construyen, evidentemente, y dan juego en unos escenarios que son los del mercado del arte, que una burguesía nueva en Barcelona reclama, ¿no? Ellos son los primeros artistas en el sentido moderno, artistas que trabajan para un mercado, que intentan imponer sus propios gustos excéntricos sobre los gustos de la clientela, etcétera, etcétera, pero en una situación que no tiene nada que ver con la situación de las vanguardias,
vanguardias parisinas, por ejemplo, con las que, en donde ellos se forman en definitiva, sino con la situación de una renovación mucho más moderada, mucho más controlada desde el punto de vista del orden, sobre todo en una ciudad que en aquellos años, no hay que olvidarlo, era una ciudad extraordinariamente violenta, realmente escenario de la lucha de clases, donde el arte y la arquitectura tenía una función lenitiva, evidentemente, ¿no? Por otra parte, esta forma de organizar, digamos, conceptualmente la colección de arte moderno del MENAC también se traducía en esta museografía que están ustedes viendo, es decir, las paredes blancas, absolutamente inmaculadas, y la museografía moderna, en definitiva, el cubo blanco, como se le llama convencionalmente, en la que las obras de arte cuelgan separadas unas de otras a gran distancia, como si cada una suspendidas en este fondo blanco, en este vacío que se crea en el museo, como si cada una de ellas fuese, en verdad, una obra maestra y cada una de ellas exigiese sin ningún contacto de ningún tipo, ni con las otras, ni con el recorrido, ni siquiera con la historia que, con la que esas obras se ligan, una contemplación casi mística, es decir, un arrebatamiento ante cada una de estas obras. El modelo a partir del cual se construye este museo de paredes blancas, de obras todas a la misma altura y separadas a grandes distancias, es el MoMA, ya en los años 30, que estaba construyendo, en efecto, a partir de unas políticas de compras absolutamente extraordinarias, la colección canónica de lo moderno, en la que, en efecto, bueno, entre las Demoiselles d'Avignon y el interior rojo de Matisse, que hace unos años estaban todavía en la misma sala, durante muchos años estuvieron en la misma sala, se tenía que producir esa suspensión en la que las cosas no dialogan y cada uno de los visitantes queda atrapado en esa experiencia, ya les digo, casi mística, evidentemente abstracta, ante la suspensión de la obra en el vacío del museo. Cuando las obras no son ni las de Demoiselles d'Avignon ni el interior rojo, evidentemente la suspensión trascendente ante las obras. Ante las obras no es posible y esto es lo que en una situación como la que están viendo ocurría. Estas eran unas salas que estaban dispuestas en anfilat, de manera que los visitantes, de esto evidentemente el museo tenía suficientes estadísticas, pero no era necesario más que pasearse por las salas después de haberse concentrado, digamos, todo lo posible en la primera parte del museo, que eran las obras románicas, que probablemente eran las que en principio venían a ver estos visitantes, después de haber pasado agotadoramente por las infinitas salas góticas, renacentistas, barrocas, neoclásicas, etcétera, etcétera, llegaban a estos espacios en anfilad, blancos y casi vacíos, y los atravesaban a toda velocidad, porque no había ningún lugar, en realidad, que llamase la atención como para detenerse. Es decir, el sentido que para nosotros tiene como barceloneses pues una obra como estas que están viendo aquí o el tándem que hemos visto antes es muy distinto del que tiene para un visitante que viene de una ciudad cualquiera del mundo y que no le llama realmente la atención. Es decir, no, el paso era absolutamente veloz. Por otra parte, hay otra cosa muy importante y es que esta suspensión en estos fondos blancos nos, esta frialdad, digamos, ¿no?, nos hace ver una congelación que era también congelación tanto de lo que se pretendía explicar porque respondía a estas convenciones establecidas, a esta ortodoxia de la narración, y se hablaba constantemente del canon catalán, por ejemplo, ¿no?, de la narración, de la aplicación de las
de las historias del arte moderno y de sus categorías sobre la producción artística de la Barcelona de esta época o de la Cataluña de esta época, y por tanto la congelación se producía también, no solamente en este ambiente gélido del museo, sino también que estaba así más o menos, es decir, no hay gente, pero es que en general no había mucha gente, parecía como si en verdad el museo pretendiese expulsar, ¿no?, a la gente, porque las obras suspendidas en este vacío tendrían en principio sentido por sí mismas, ¿no? Bueno, y acababa con unas salas de Julio González que están viendo aquí, ¿no? Cuando hicimos el proyecto de reforma de esta colección, que es una cosa que llevamos a cabo en 6 meses, de manera que fue realmente muy, muy rápido y con un presupuesto ínfimo, no hace falta ni que se lo diga, esto ya se lo pueden imaginar. Lo primero que hubo que hacer fue estudiar la colección, miles y miles de obras, no solamente porque evidentemente en las imágenes que hemos visto antes hay otra cosa que no les he comentado, pero que supongo que han advertido, solamente hay escultura y pintura, es decir, artes mayores, ¿no? Había también algún mueble en algún lugar, pero esencialmente lo que hay son lo que tradicionalmente se conoce como artes mayores, de manera que la ortodoxia de la presentación de todas estas obras también llegaba a ese punto, a esta rigidez, digamos, por principio, ¿no?, esta rigidez de principio que era que solamente pintura, y además una pintura que tenía que pasar unos filtros, digamos, de buen gusto, más bien no ausentista, ¿no?, es decir, de control del buen gusto, pero no nada de lo que en cantidades ingentes contiene el fondo de la colección del museo, eso que se llamaban artes decorativas, por ejemplo, desde bibelots producidos justamente por la industria del modernismo, que es una cosa que nos permite entender mucho mejor qué significan las pinturas de Casas y Rusiñol que hemos visto en estas imágenes, o el cartelismo, la ilustración, la fotografía, el cine, que es contemporáneo naturalmente a todas estas cosas, el mueble, todo lo que ha sido conocido como, ya les digo, como artes decorativas, teniendo en cuenta el sentido despectivo que la palabra decorativo tiene en la modernidad, como algo superficial, no perteneciente a la estructura, a lo esencial, por tanto, no necesario en principio en el museo, o artes menores, que es también como se conocían, o artesanías, en fin, que también desde la visión, digamos, superior de esta construcción moderna del museo pertenecen a algo despreciable, lo que no tiene cabida en las salas nobles, ¿no?, solamente en los sótanos. Pero resulta que los sótanos de estos museos son un tesoro inagotable que explica y da sentido a esos elementos que hemos visto flotando, sueltos en las sin aire, ¿no?, en el vacío blanco de las salas, ¿no?, y permite una comprensión muy distinta, un acercamiento muy distinto a las grandes obras y viceversa. Esas, en teoría, grandes obras también permiten comprender las que no son consideradas tan grandes, ¿no? Toda esta proyección que se hacía desde la ortodoxia de la historia del arte moderno, desde las categorías del arte moderno, desde la museografía moderna sobre las colecciones del museo, a mí me planteaba una pregunta, es decir, ¿refleja esto la colección o la colección del museo? Que es una cosa que es lo que tiene sentido, es decir, el museo no tiene sentido por los iconos que yo he puesto entre comillas en el título, sino
por la colección, que es una producción colectiva y que es el fruto de un esfuerzo colectivo lleno, evidentemente, de contradicciones, de complejidades infinitas, pero al fin y al cabo producto de, en este caso, de, esencialmente de la ciudad de Barcelona, ¿no? Mejor o peor, este es el museo que en los últimos 150 años Barcelona ha sido capaz de darse a sí misma. Barcelona, pero la verdad es que había, digamos que pocos visitantes barceloneses en el museo. No, no es que la visita de los barceloneses fuese lo que tenía que ser en un museo como es el MNAC. Bueno, hay toda una serie de mitos alrededor de lo difícil que es llegar hasta él, que está en la montaña, que si se sale de noche uno se juega la vida, en fin, toda una serie de cosas que en realidad no son ciertas. Cuando empezamos a organizar actos a las 7 de la tarde en invierno, si eran buenos, la gente iba, naturalmente, y luego bajaban acompañándose unos a otros, ¿no? Es verdad que hay muchas de estas dificultades, son ciertas, pero bueno, no explican que fuese un museo en el que el interés por ver una cosa que estaba establecida, es decir, que estaba construida sobre el gran prejuicio del arte moderno, del canon, etcétera, etcétera, esa visita en absoluto no se daba, ¿no? Cuando empezamos a organizar el movimiento, que al final fue de más de 3.000 obras de arte, llegamos a colgar al final unas 1.200, pero ahora verán también en qué sentido. Organizamos todo el espacio de las galerías superiores, de la planta primera del museo, en distintas partes. En fin, hubo gente en el museo, el personal del museo trabajó entusiasmado en esta reforma y hubo gente que supo organizar un movimiento tan complejo como este. Pero lo primero que ocurrió es que las obras iban colgándose en estos peines, ¿no? en las salas, dejando lugar unas a otras, y empezaban por casualidad, bueno, se iban colgando a medida que muchas de ellas necesitaban ser restauradas, porque salían, había como unas 600 obras que salían de los almacenes, necesitaban restauración, etcétera, y colgarlas en estas rejas dependía de factores que tienen poco que ver con la obra en sí y más bien que ver con la situación de la obra, el estado de la obra, con la dimensión de la obra para ocupar un lugar u otro en las rejas. Pero empezaba a tomar imagen un museo invisible, visible solamente para los que estábamos trabajando en él, donde las obras, por casualidad, que al fin y al cabo en su gran mayoría era como habían llegado también a las colecciones, empezaban a relacionarse de un modo muy distinto en estas rejas a cómo lo habían hecho en aquella suspensión inmaculada de las paredes del museo, ¿no? Les enseño rápidamente unas imágenes de toda esta operación que se hizo y luego del montaje. En fin, todo el museo se puso a trabajar en un montaje que ya les digo que se hizo el proyecto entero se hizo en 6 meses, el montaje en 3 meses, teniendo en cuenta que son 2.000 y pico metros cuadrados, no está mal. Y aquí, por ejemplo, lo que ven son secretarias que no tenían que dedicarse precisamente a esto, organizando una especie de cadena de montaje de ordenación de cartelas, ¿no? Es decir, que realmente, restauración en in situ de algunas obras. Paso rápidamente porque son simplemente imágenes del campo de batalla. La verdad es que tal como estaba organizado el museo, lo que nosotros al final decidimos es que la parte de moderno, que tiene esta cantidad, pero también esta densidad especial con respecto al resto de las colecciones, ahora hablaré de las colecciones en plural, ocupase la primera planta, que es esta que ven a la derecha, y todas estas, en un recorrido, antes no ocupaba toda la planta, sino solamente la mitad, un poco más de la mitad, y en un recorrido que se iniciaba en este lado y que permitía hacer simplemente este
paseo alrededor de los antiguos patios, bueno, reformados evidentemente por Gaulenti. Todo tenía que hacerse con la mínima intervención posible, porque ya les he dicho antes que los presupuestos eran muy bajos, y finalmente, cuando tocaba inaugurar la colección de arte moderno, el cartel que decidimos hacer es este que ven aquí, que eran las banderolas que había por las calles de Barcelona, donde la elección de esta imagen, que es una imagen de arte menor, de arte gráfico, es un cartel originalmente. Es un cartel de la colección del museo, además realizado por una mujer, Ethel Reed, además, digamos que por una extranjera, ¿no? Es decir, una artista de Boston que hizo su breve carrera en Londres y de la que el museo su breve carrera como ilustradora en Londres y de la que el museo tiene algunos ejemplares magníficos de carteles, ¿no? Como una cierta declaración, es decir, el museo que no habíamos visto era un museo en efecto que había quedado escondido y se presentaba no con sus grandes obras de arte, sino con una obra menor casi pasajera, literalmente una hoja de papel impresa. Había otra cuestión muy importante, y es que actuar en las colecciones de arte moderno se hacía por una razón de estrategia, pero el plan que teníamos era que, empezando por las colecciones de arte moderno, todas las colecciones iban a renovarse, considerando el museo no como una suma de colecciones, románico, gótico. Cuando se entraba en el museo, bueno, y esto ocurre todavía, hay una serie de carteles y flechas que indican los recorridos y parecen los capítulos de un libro de historia del arte antiguo, digamos, ¿no? Antiguo el libro, no la historia del arte. Románico, gótico, renacimiento, barroco, etcétera, ¿no? Con unas divisiones dentro del museo muy establecidas, es decir, los conservadores de románico, los de gótico, los de renacimiento, son conservadores que ocupan sus lugares y se han establecido unas líneas, ¿no?, que separan lo que es una obra que pertenece a una colección o a la otra, etcétera, lo cual evidentemente significa una imposición muy artificial sobre una estructura que, al contrario, o una colección que es todo lo contrario, es decir, todas las cosas se relacionan entre ellas, y los mismos coleccionistas que tenían en su casa un Velázquez, que luego en algún momento cedieron al museo, son los que compraban obras de Rusiñol o de Casas, u esas tablas góticas que también fueron a parar al museo, eran las mismas personas, los mismos coleccionistas. De manera que la idea, en última instancia, era que no hubiese colecciones separadas, sino una sola colección en la que el enfrentamiento literalmente entre las partes se hiciese visible continuamente. Y, por ejemplo, una de las cosas que pude hacer antes incluso de que pusiésemos en marcha la nueva permanente de arte moderno, fue colocar estos dos tapies que ven aquí en las salas de románico, teniendo en cuenta que también en el museo había una película, una entrevista con Tapies, donde Tapies explicaba las colecciones de románico del museo, que también pusimos en esta sala, ¿no? De manera que, de repente, los visitantes paseaban por las salas de románico y se encontraban con dos pinturas de Tapies de una dimensión considerable y que podían competir en el mejor sentido de la palabra con lo que les rodeaba, y también con una filmación de Tapies que se podía ver aparte, en donde el propio Tapies explicaba sus relaciones con el románico concreto de este museo, ¿no?
Esta era una posibilidad muy obvia, o por ejemplo algunas de las exposiciones que está la comisaría y yo mismo, que organizamos en el museo, que pretendían poner en relación este mundo que no pertenece a una historia suspendida o congelada, sino a una realidad siempre construida desde el presente. Yo intentaba explicar en la presentación de esta exposición que no se trataba de hablar de la influencia del románico en Picasso, sino de la influencia de Picasso en el románico, que es mucho más obvia que al revés, ¿no? De manera que la proyección de toda la parte moderna que ha construido el pasado, y lo ha construido, entre otras cosas, inventando los museos, se hiciese bien visible en una complejidad mayor, ¿no? Bueno, había comparaciones que eran muy obvias y conseguimos el préstamo casi de 40, bueno, en realidad 42 Picassos que estuvieron durante 3 meses dentro de las salas de Románico, 42 Picassos no cualquiera, 42 Picassos que estaban en relación directa, sean las crucifixiones, los descendimientos de los años 30 o las algunas obras que él hizo en Gósul directamente frente o en contacto con un románico que se estaba descubriendo ese mismo verano de 1906 por miembros de la Junta de Museos de Barcelona, que habían sido enviados a los Pirineos a investigar y a comprar tablas románicas, algunos de ellos compañeros de Picasso en Llotja, ¿no? De manera que estas cosas eran posibles, o la exposición a la que se hacía mención en la presentación de Francesc Torres, la Capsa Entrópica, donde un artista que está en plena actividad, digamos que en pleno apogeo de su trabajo, tenía a disposición todos los fondos del museo para hacer una exposición con los fondos del museo. Hubo una cosa extraordinaria, que es este coche de alta gama estrellado que recibía a los visitantes frente a aquel Zurbarán que ven a la derecha, que también es de la colección del museo, evidentemente, pero aparte de este coche que ven aquí, el resto eran piezas del museo organizadas, sacadas de los depósitos o de las salas de las colecciones y organizadas por Francesc Torres en una instalación que tenía todo lo que de inesperado puede ofrecer la visión del artista o de este artista y también todo lo que provoca de excentricidad, de algo fuera del eje, ¿no? Fuera del canon, en la visión de las obras del museo, como les digo. Pero bueno, claro, frente a todas estas cuestiones, la idea era plantear cuál es la historia de cómo es la colección, es decir, saber, conocer qué es exactamente la colección, que es una colección que se inicia en el siglo XIX, la inicia el Ayuntamiento de Barcelona en el siglo XIX, pero luego, y sobre todo a partir de 1888, de la Exposición Universal, organiza también las exposiciones de arte que tienen nacional, internacional, que tienen lugar en Barcelona, donde el propio Ayuntamiento hace adquisiciones de obras modernas y a través, sobre todo, de la creación de la Junta de Museos, se organiza un sistema de adquisiciones, de compras, un sistema de también gestionar donaciones, por ejemplo, en algún momento determinado, bueno, el caso de la compra por parte del Ayuntamiento de la colección Plan Diura es absolutamente esencial, es decir, hay medio museo, tanto la parte gótica como la parte moderna viene de la colección Plan Diura y una buena parte del Museo Picasso es de la colección Plan Diura, ¿no? Que en realidad, naturalmente, digamos que pertenece al MENAC, pero está, digamos, digámoslo así, en depósito en el Museo Picasso, ¿no?
De manera que llegada de muchos otros, muchas otras obras de, provenientes de caminos muy distintos, que al final lo que constituyen es una masa, realmente, una masa de miles de ítems, ¿no? De todo tipo, que pertenecen a todos los niveles y todos los estratos de lo que podemos considerar una producción artística típica de una ciudad en transformación, como es la Barcelona del siglo XIX y de principios del siglo XX, en transformación violenta, evidentemente, y que contiene, pues, ya les digo, el arte en el sentido más elevado de la palabra, esas artes mayores, pero también toda clase, unas colecciones de carteles extraordinarias, artes gráficas, de artes decorativas, como antes les decía, de dibujo, de grabado, la colección numismática, por ejemplo, etcétera, etcétera, de manera que es evidentemente un museo que no tiene nada de icónico en ese sentido que le he querido dar a la palabra a través de las comillas en el título, y en cambio mucho de colectivo, de producción colectiva, pero también de acumulación colectiva, por tanto de una visión de las cosas, en una colección que se hace al ritmo de la ciudad. Es una colección que viene a abarcar, o al menos lo que nosotros presentamos en el museo, desde los años de la mitad de siglo, de 1860 más o menos, es la fecha de algunas de las primeras obras que aparecen en el recorrido, hasta 1949, que es una fecha, 1950, que es una fecha de cierre provisional, porque evidentemente el MENAC tendría que continuar creciendo hasta nuestros días, por tanto, prácticamente solamente 100 años o 110 años se produce una masa, la masa lógica de todos los estratos de una ciudad que a su propio ritmo violento de crecimiento produce también esas montañas de lo que genéricamente llamaríamos obras de arte, ¿no? De manera que pensar, esta es la forma en la que se entraba, que la colección se pudiese explicar no a través de esa organización canónica, sino olvidándonos hasta cierto punto de la cronología. Realmente, cuando pensamos que estamos presentando una colección cuyos límites cronológicos ocupan solamente unos 100 años, la cronología es algo muy relativo, se produce una especie de simultaneidad de muchas de las, y bueno, el interés precisamente está en esa simultaneidad de muchas de las cosas que se presentan, también sin las categorías historiográficas que nos que sirven para construir la narración operativa del arte moderno, pero que no sirven para explicar la colección de un museo que se ha producido en ese aluvión del que les estoy hablando, y desde luego fuera de cualquier intento de construir un canon, porque me parece, o de afirmar un canon que se pretende construir, porque me parece que la única manera de arriesgarse a disfrutar de este magma que finalmente produce la sociedad desde lo bajo hasta lo alto es eliminar el canon, ¿no? ¿No? Eso que lo que hace es limitar, seleccionar desde una posición que siempre está arriba y al lado, ¿no? No, nunca en... esas cosas son vistas desde abajo, que es desde donde casi toda esta obra que se acumula en el museo en realidad se ha producido, ¿no? De manera que
Por ejemplo, la primera sala, esta sala de entrada, tenía solamente, aparte de unas explicaciones sobre la historia de la colección, unas breves, muy breves explicaciones, tenía solamente cuatro obras, porque lo que habíamos pensado es que el recorrido por el museo, finalmente es un recorrido lineal el que se hace en el museo, el primer museo es la Gran Galería y es una línea recta donde se organiza la historia del arte, en ese caso sí, por escuelas, etcétera, etcétera. Aquí se puede organizar de otra manera, pero en realidad, en definitiva, el recorrido, físicamente el recorrido, es un recorrido lineal. Y es un recorrido que se produce entre esos años, esta mitad del siglo XIX y esta mitad del siglo XX, donde, que son justamente los años en los que ocurre la invención, ascensión y caída del artista moderno en el sentido que tiene en relación con la idea de la bohemia o en relación con la idea de la vanguardia, ¿no? En el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, el artista moderno, que es este personaje que tiene una construye para sí mismo una especie de categoría de especialista de la libertad independiente que se opone a las convenciones burguesas, que explica el mundo a través de su propia subjetividad, que lo impone, en definitiva, sin embargo, en un mercado donde el arte ha pasado a ser, una mercancía, evidentemente, sujeta a todos unos procesos no distintos de otras mercancías, en unas estructuras que son las estructuras del lujo, de las que el arte ocupa uno de los vértices, pero también al mismo tiempo en las que el arte se transmite a toda una serie de capas distintas de la sociedad cada vez más bajas a través de los productos secundarios de ese arte y los propios artistas que realizan las grandes obras para los burgueses son los que también realizan los carteles que llenan las calles o ilustran las revistas populares o diseñan los bibelots que la industria de la época produce para una burguesía menor, para unas casas que van recogiendo, digamos, las obras de lo construido en lo que está más alto, ¿no? Por tanto, la idea de que el artista bohemio que tiene que inventar una idea específica del arte, el arte por el arte o la religión del arte, en una trascendencia que se enfrenta justamente a la visión sin remedio de la conversión del arte en mercancía y que va pasando por todo un ciclo en el que construye unas utopías que unas utopías de liberación, ¿no? En fin, que ofrece a la sociedad, se presenta como conductor de la sociedad más adelante en las vanguardias incluso, perdón, digamos que como conductor de masas y finalmente en el caso de este museo todas esas cosas a través de los años 30 cuando todas las técnicas, lo siento pero estoy fatal, ¿no? Esto es... Todas las técnicas y los mecanismos de la vanguardia van a parar a la publicidad en el gran momento de los años 30, cuando las exigencias de la modernidad se han cumplido en los años 30 y inmediatamente, justo en ese proceso, llega la guerra civil y el artista se transforma de nuevo justamente en el conductor de lo colectivo, en el creador de las imágenes de las multitudes, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es el ciclo de el artista moderno, inventado en las capitales burguesas europeas y que
llega hasta la Segunda Guerra Mundial, pasando por toda una serie de tensiones que hacen que sus estrategias cambien y que justamente después de la Segunda Guerra Mundial se encuentra como definitivamente al margen de aquellas, o sin los mecanismos y al margen de aquellas antiguas estrategias. Ese ciclo se cumple perfectamente, es lo que existe perfectamente en toda esa, en el recorrido posible y en la masa, el hilo que se puede encontrar en la masa de esas obras que conforman los fondos del museo. Por ejemplo, en la primera sala había una obra de Fortuny y una obra de Madrazo, pero que representa el estudio de Fortuny en Roma, y una obra de Casas y una obra de Casas que es su estudio en París, ¿no? La producción del artista en el lugar, en este caso del artista erudito, que tiene un estudio como convertido en la acumulación de un bric-a-brac de cosas infinitamente variadas, desde armaduras, obras de arte, alfombras, cortinas, tapicerías, objetos de todo tipo, cerámicas, o el artista moderno, dos cosas que no están separadas por tanto tiempo, ¿no? Este es un artista moderno ya anacrónico en el momento en que pocos años después este otro artista pinta un espectáculo popular, una corrida de toros a la Manet, digamos, pero también su estudio como el lugar de la fiesta infinita, ¿no? Donde lo que hace falta ya no es en absoluto detenerse en la historia que se acumula en todos esos estratos del estudio de Fortuny, sino todo lo contrario, vaciar completamente la historia para construir, en teoría, sobre esa tabla rasa o en esa encrucijada una cosa nueva, ¿no? Y todo el recorrido se planteaba justamente con un protagonista, no con las monografías de los artistas, sino ni con las categorías o los elementos del canon, sino con un recorrido en el que el protagonista era el artista enfrentado con la sociedad, siguiendo a la sociedad, presentándose como el conductor de una sociedad siempre en conflicto, mostrándose a sí mismo continuamente, planteando los problemas del arte, la revolución del arte como revolución o utopía de la propia sociedad, ¿no? Es una cosa que en el recorrido de esta colección, ya les digo, era perfectamente posible. Y, por tanto, todas las salas se organizaban de manera que unas se encadenaban con otras. No había salas dedicadas a un artista, sino que todos los artistas podían aparecer en distintas salas. La idea de que, o lo que permite esa simultaneidad, es justamente estas cosas. Hay, en los cambios de salas no se olvidan las salas anteriores, por tanto, el camino de esa, de este recorrido está establecido por un ritmo, por unas melodías. Hay unos ritornelos constantes que se reconocen muy fácilmente, y hay, contra la idea, digamos, moderna de dialéctica en estas obras, lo que moderna en el sentido bohemio vanguardista, lo que proponíamos era una imbricación de todos los pasos, de todas las obras, de todos los elementos, de todos los estratos, para poder finalmente crear una visión verídica de la historia, de la colección y, por tanto, de la historia, ¿no? Más que verosímil, creo yo, ¿no? De manera que, bueno, esta primera sala eran autorretratos de artistas, casi todos los protagonistas de la colección aparecían aquí, y ya sucesivamente, pero aquí sí que no entraré en muchos detalles, las salas iban organizando de una forma perfecta, yo diría casi que perfectamente contraria a este canon de la modernidad, porque la primera sala era una sala de academias, ¿no?
De manera que lo que se presentaba es cómo todos estos artistas modernos que habían hecho bandera en un momento u otro de su oposición a la academia, se habían formado en la academia, no solamente eso, sino cómo también los procedimientos de la academia son al fin y al cabo, es decir, los pasos de la academia son al fin y al cabo los que constituían también los elementos de los propios mecanismos de la construcción moderna. ¿No? Grupos de academias o pinturas de los yesos de las academias, yesos, por ejemplo, o fotografía, etcétera. Y bueno, un recorrido que ya les digo que no haremos más que seguir muy, muy, muy rápidamente en esa creación, ascenso, éxito y caída, ¿no? del artista moderno, bien, a través de el artista presentado dentro del estudio, pinturas maravillosas que no había, de las que ven aquí, ni esta habían sido, estaban colgadas en las salas, pero esta es una cosa, este Masriera es una cosa absolutamente extraordinaria, en fin, no tenemos tiempo de comentarlo, o frente al desnudo académico, el desnudo realista en otra sala maravillosa, o el artista presentándose a sí mismo como bohemio en la continuación, en cambio, de los mismos artistas que se autorretratan como bohemios retratan a los burgueses en una hilera que quisimos ordenar en esta visión continua, o simplemente los grandes temas que no son las categorías de la historia del arte, sino los temas del mercado del trabajo del artista moderno. Evidentemente el retrato burgués compitiendo con la fotografía, esto que ven aquí son fotografías, esto es una fotografía absolutamente extraordinaria, o la orfebrería y los distintos digamos, huecos que permite toda esta construcción del mercado, desde los orientalismos, la nueva estructura casi periodística de la pintura de historia, los exotismos de todo tipo, japonismos, primitivismos, como ven en algunas de estas salas, paisaje, etcétera, etcétera. En fin, todo un recorrido que permitía este hilo que necesitaba evidentemente una museografía muy distinta. Es decir, lo que nosotros pretendíamos no era, aparte de los muchos problemas con el edificio, que desde luego no estaba pensado para una museografía distinta de aquella que les he mostrado al principio, pero pretendíamos que las obras de arte no se viesen en esa suspensión solitaria, en unas salas en las que los colores también eran importantes porque iban definiendo distintos lugares, bueno, los artistas barceloneses en París, como pueden ver aquí, o la exposición de las grandes, al mismo tiempo, pared contra pared, la exposición de las magníficas colecciones de carteles que tiene el museo, la visión, aquí hay un Sisley que es una nota excepcional dentro de las colecciones, o la visión de, bien distinta, creo yo, de algunas de las pinturas que hemos visto antes suspendidas en su vacío, en una recuperación que se acerca mucho más a la visión determinada por lo fugaz, ¿no? Del momento original, ¿no? Es decir, el tándem o este coche de Casas al lado de sus propios retratos, tal como estaba, por cierto, en los Quatragats, y frente a todo el cartelismo desarrollado por ellos y por otros personajes, en este caso escogiendo precisamente bicicletas y coches, y frente a cosas que tenían lugar en el mismo momento y también en els Quatragats, por ejemplo, o lugares semejantes como eran proyecciones cinematográficas, de las cuales Barcelona era una plaza, digamos, en aquel momento bastante importante. Todas estas imágenes de los espectáculos de la bohemia, los espectáculos nocturnos. Por tanto, la organización en estas
nubes de pinturas, el acercamiento de unas pinturas con otras, porque se explican como grandes, como mecanismos de discusión entre ellas, absolutamente en una visión que no tiene nada sencillo, que es mucho más problemática, que obliga a detenerse precisamente porque nada está suspendido y no hay vacío, y todo está, hay una compresión de los espacios y de las obras que obliga a esa relación constante, o los recorridos por el interior de las salas donde se exponía todas las artes decorativas o las artes menores, mezcladas naturalmente, como ven, con lo que llamamos artes mayores. Bueno, yo creo que, digamos que por un lado es una colección que se oponía a un elitismo falso, que es el de las obras suspendidas en el vacío, pero también a una democratización falsa de los museos, de la que se habla, de la que se habla mucho para justificar los desmanes precisamente de las multitudes turísticas, ¿no? Y lo que intentábamos era presentar la colección en un modo problemático, que tenía un protagonista por fin, que era el artista, ¿no? Las obras separadas de la vida misma del artista, sino la vida del artista construida como propiamente vida de artista. En esta problematicidad continuaba toda esta historia, que si quieren, sobre la que si quieren podemos comentar alguna cosa mientras vamos viendo las imágenes de fondo, como les parezca. Muchas gracias por lo que sería literalmente una conferencia iconoclasta, ¿no? En este caso. Tenemos ahora tiempo para preguntas. Eva. Bueno, la verdad es que las colecciones del museo llegan hasta la actualidad, porque las colecciones de fotografía llegan hasta hoy mismo. Pero estas divisiones que son estratégicas, políticas, como se quieran llamar, no, me parece que no tienen mucho sentido. La idea del Museo Nacional, tal como lo pensaron en su momento, es una idea que vendría a reflejar la imagen, ¿no?, en la que mejor pretendían reflejarse. Es un museo tipo Metropolitan, por ejemplo, ¿no? Y naturalmente que llega hasta nuestros días. Es decir, no se pueden explicar todas estas colecciones medievales. Pedir, por ejemplo, artistas que están hoy en plena actividad, que trabajasen con las colecciones del museo. Hicimos una exposición con Pere Jaume, hicimos una con esta que han visto con Francesc Torres, o traer cosas que no están en el museo pero que pertenecen a la misma historia y que, por tanto, literalmente combaten con las cosas del museo en sus paredes, cuando se pueden organizar exposiciones como la de Picasso, románico, dejan claro que la colección tiene que continuar hasta este momento, ¿no? No tiene sentido, yo creo, un museo arqueológico que no acaba en los años 50, acaba en teoría en los años de la Guerra Civil, de la que hay una colección extraordinaria del museo que no estaba expuesta, ¿no? Que ahora sí, digamos, la última de las partes del recorrido es la Guerra Civil, pero añadimos una sala más
sobre Dawalset y los artistas de los años 40, que tenía que sugerir la continuación, ¿no? De momento ni hay sitio, ni hay obra, ni hay presupuesto y no sé si hay mucha voluntad tampoco de continuar por ahí, pero la idea a mí me parece imprescindible, es decir, que el museo lo ocupe, este tipo de museo que ocupe todas esas cosas, ¿no? Hay una pregunta allí detrás, ¿sí? Quería preguntarte un poco cómo de importante o no consideráis comunicar el museo hacia afuera. O sea, vi por ejemplo que salió este cómic que hizo Carrión por Sagar sobre la colección del Montijo y quería saber un poco, o sea, hasta qué nivel os preocupa eso, ¿no? Porque se renueva el museo por dentro, se repiensa, pero luego cómo lo comunicamos hacia afuera y qué herramientas o tácticas. Sí. Bueno, yo ya no estoy, ¿eh? Hace dos años que no estoy. Pero comunicar afuera, pues la verdad es que la renovación de Moderno fue la señal de que el museo podía ser una cosa muy distinta de lo que había sido en los años anteriores, porque después de la inauguración las visitas al museo aumentaron un 40%. Y eso quiere decir que esencialmente era gente de aquí, porque digamos que los turistas más o menos, con una colección o con otra, es verdad que cambia evidentemente las posibilidades de que un determinado tipo de visitante, que en el MENAC no hay autocares de turistas, una cosa que tal vez preocupe a alguien, a mí desde luego no me preocupaba mucho. Pero la gran mayoría de los visitantes son extranjeros. De manera que digamos que sería un perfil, como lo llaman, distinto de turista, porque en general son pues una familia, parejas, jubilados, ¿no? Básicamente franceses y norteamericanos. Pero el 40% que aumentaron las visitas, que es muchísimo, era de aquí, ¿no? Básicamente. Por tanto, yo creo que no hay que hacer gestos ni cosas raras para que el público acuda al museo, sino solamente presentar de una manera que permita sujetar esas anfilad que había antes un poco para que las visitas se produzcan y para que la gente disfrute del museo. Los que llevan las estadísticas del museo comprobaron dos cosas que son muy importantes. Una, evidentemente que en los primeros meses las visitas aumentaron un 40%, por tanto este es un éxito extraordinario, pero la segunda, que tal vez es más importante aún, la duración de la visita de la gente en el museo aumentó también, ¿no? Y había visitantes de todo el día, ¿no? Que se quedaban a comer en el museo para continuar luego viendo otras cosas dentro del mismo museo, ¿no? Cosa que antes no ocurría tampoco. De manera que yo creo que este es de cara al mundo exterior, como tú decías, este es el éxito, el mayor éxito que se podía pedir. Rafael. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Yo no he visto lo veré por... Está medio desmontado ya. Pero lo veré el día 22. Que sean las salas de Renacimiento Barroco, ¿no? Pero bueno, he seguido creo que tu explicación nos informa muy bien de lo que ha consistido tu trabajo, vuestro trabajo en estos 3 años. Y yo diría que es un gran trabajo relacionado con el tipo de museo que recibís. Porque, claro, lo que me da la impresión es que habéis convertido el museo en un museo sobre el fenómeno artístico, sobre la vida artística, yo casi diría sobre el fenómeno artístico. Y probablemente no teníais otra vía, porque es un museo equivocado desde el principio. Es equivocado en todo este museo, desde los años 80. Equivocado porque no había que utilizar este edificio, que costó una cantidad de millones impresionante restaurar, porque era un edificio, como tú sabes, en una situación catastrófica.
una reforma, la que hizo Gael Lorente, muy polémica también para el mercado museo. Y luego, sobre todo, hay algo que yo creo que era profundamente equivocado aquí y en cualquier lado a principios del siglo XXI, que es la concepción de un museo nacional. Me acuerdo que en aquellos años, yo empezaba a dar clases en la universidad, me preguntaron, yo dije que era equivocado, que lo que teníamos que hacer era un gran museo de arte medieval, o romano, sobre todo románico, que sería uno de los más importantes del mundo. Pero no hacer una especie de mastodonte falso. Es decir, es un mastodonte que se parece a los monstruos artificiales que hacían los comerciantes de Macao en el siglo XIX, finales del XIX, para probar el evolucionismo, que es que ocultaban dos animales distintos y lo vendían a museos de ciencias naturales de Estados Unidos o de Gran Bretaña, que aún hoy tienen falsos en sus vitrinas. Pues es que era prácticamente todo falso. No solamente era falso que las paredes eran falsas, sino que más allá del arte medieval se reflejaba lógicamente la decadencia de Cataluña. No sé lo que veré el próximo día en el Renacimiento y Barroco, pero es muy pobre comparativamente lo que tiene. Y en el arte moderno, tú lo has resumido muy bien, hay cosas valiosas, pero que no llegan a ser una sombra de lo que se estaba produciendo en París, en Viena, en Berlín. Entonces, dado que tienes este material, creo que la estrategia es muy acertada, porque lo convierte en un museo sobre el fenómeno artístico. Ahora bien, ¿hubieras hecho esto en un museo que tuviera las características totalmente contrarias? Por ejemplo, yo creo que el mejor museo privado del mundo, o semi-privado del mundo, es el Thyssen. Y el Thyssen te hace un recorrido canónico y cronológico. Va desde la Edad Media hasta nuestros días, pero con una particularidad, que es prácticamente no hay ni una obra que no sea obra maestra. Es decir, no hay paja, prácticamente no hay paja. Entonces, evidentemente, en un museo como el Thyssen, esto no creo que fuera válido hacerlo. Uh-huh. O sea, si tú me desarticulas el Thyssen y me lo conviertes en el fenómeno artístico de lo que refleja el Thyssen, yo creo que te mato, porque lo que quiero ver es verdaderamente estas obras extraordinarias que hay allá. El Thyssen es para mí un paradigma, pero incluso algunos de los grandes museos, en el Prado eso no se puede hacer. Porque si tú sustituyes lo que hay en el Prado por la fenomenología artística del Prado, pues te la pida. ¿Por qué? Porque en estos casos tú lo que quieres es un museo de obras de arte. En cambio, tú te encontraste un museo muy deficitario en cuanto a obras de arte y lo transformas en museo fenomenal. Yo personalmente creo que había que hacer una gran revolución a cabo, una gran revolución en el terreno de los museos, en el sentido de una auténtica descentralización y disminuirlos. O sea, los grandes museos quizá ahora sirven para este turismo depredador, pero para mirar el arte ya no sirve. Para mirar el arte. O sea, que la gran revolución que debería hacerse es romper el Louvre y romper el British Museum. No sé, habría que ver con qué criterios y habría que ser muy audaz. Pero, y entonces, claro, lo que pasó en los años 80 es que de repente, como se hacía el Teatro Nacional, se hacía el Auditorio Nacional, se tenía que hacer un museo nacional enorme, megalómano, que no había base suficiente. Entonces yo creo que tu lección de aquí ha sido suficientemente ilustrativa, cómo cambiáis en estos 3 años, imagino, con medios paupérrimos, lo que era una especie de exhibición de un falsario, o sea, casi de una estafa, lo convertís, le dais la vuelta y lo convertís en eso. Tú has dicho vida de artista, vida del artista moderno, sí, o del fenómeno artístico incluido en el fenómeno histórico. Sí, lo que ocurre, que pienso
es sobre todo válido en este museo que recibís. No, claro, tú lo haces en este, tú lo haces en este. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y, claro, he empezado diciendo que la primera cosa que me planteé en el, al llegar al MENAC es qué es la colección, porque la verdad es que la mayoría de los museos del mundo, la colección es una cosa que se ha producido por acumulación muy variada, y en el caso del MENAC, además, con esta imposición en los años 80, megalómana, en efecto, que consistió en eliminar muchos museos pequeños, que eran una maravilla, para integrarlos en un gran museo que no tiene mucho sentido, esta es la verdad. Lo que pasa es que ya esas colecciones están ahí y lo que desde luego no podíamos hacer, aunque tal vez habría estado muy bien, habría sido volverlas a dispersar, ¿no? De todos modos, claro, este es un museo, a pesar de todo, completamente desconocido. Yo creo que lo que comentaba antes de este aumento, 40% de las visitas y el éxito que tuvimos. Bueno, yo me pasé 2 años yendo por todo el mundo, literalmente, a explicar esta colección. Tuvo mucho éxito, ¿no? Como tanto desde el punto de vista, digamos, museológico, como desde el punto de vista museográfico, ¿no? Y vino mucha gente a visitarla y, en fin, ya hay unos cuantos por ahí por el mundo que nos han copiado, ¿no? Pero es evidente que esto es posible en este museo, que, repito, es muy desconocido. Tú ahora dices, yo hice el plan de la renovación de Renacimiento y Barroco. Lo que ocurre es que cuando se hizo yo ya no estaba en el museo y además digamos que me desentiendo con lo que se ha hecho, ¿eh? Es decir, no, ya lo dejé claro y no, lo que se ha hecho, hay un vago reflejo de algo que yo planeé, que era organizar la colección de Renacimiento y Barroco como una especie de peine a través de los temas del arte también, porque no tiene otras posibilidades, es decir, yo qué sé, desde los fondos de paisajes de las huidas a Egipto hasta los paisajes sin personajes, ese es un camino posible, ¿no? También el retrato, muchas otras cosas, ¿no? La visión, ¿no? Y finalmente, a lo que yo planteé, se han incrustado salas tituladas, por ejemplo, el arte catalán en el siglo XV o la Edad de Oro, que no tienen nada que ver ni tiene posibilidades el museo de explicarlas. Pero, sin embargo, te llevarás una sorpresa porque no es una colección menor. Yo creo que, aparte, evidentemente, del Prado, o del Museo Bellas Artes, de la Academia de Bellas Artes de Madrid, que es un museo magnífico, o del Thyssen, que ahora diré unas cosas sobre lo que comentabas, este es el mejor museo de España. Y verás que hay magnífica pintura española, ¿eh? Hay Velázquez, hay Zurbarán, hay Rivera y Ribalta, de calidad extraordinaria, y mucha pintura europea, evidentemente ninguna es, aparte de dos Tiepolos, que sí que son grandes obras de Tiepolo, y que son las dos obras que más piden de todo el mundo para exposiciones del MENAC, esos dos Tiepolo, si alguien los recuerda, son extraordinarios. No hay semana en que no haya una carta de un museo del mundo pidiendo esos Tiepolo, ¿no? Pero hay Tizianos, hay Tintoretos, hay un Frangélico, en fin, hay que no está nada mal. Es una colección que, mirad con atención, sorprende. Lo que pasa es que estaba encajada entre lo que se supone que es la gran colección, que es el románico. Yo creo que está muy bien, pero no hay para tanto en la comparación con las otras. Y la otra gran colección, por otros motivos, más bien ideológicos, de construcción de la propia idea del museo, que era la de moderno, ¿no? Modernismo. Y, por tanto, entre medio se había olvidado todo lo que había y, entre otras cosas, teniendo en cuenta lo de Museo Nacional de Arte de Cataluña, los Zurbaranes, los Velázquez, etcétera, habían caído en el olvido también por eso, ¿eh?
todo se ha dicho. Entonces, la idea, naturalmente, convirtiendo todo en una colección en la que las cosas quedasen imbrincadas, como decía, permitía salvar estos obstáculos y recuperar unas obras, algunas de ellas no colgadas en las paredes, otras, en cambio, colgadas pero no vistas, ¿no? Casi invisibles. Además, estaba separado también por la colección Cambó, el fondo Thyssen, que ahora se han reunido en un solo recorrido, lo cual cambia mucho las cosas, ¿no? Pero claro, es un museo formado por este aluvión, mientras que, tú ponías el ejemplo de Thyssen, es la colección de un señor que escogió sus cuadros, ¿no? Y que tuvo oportunidad de escoger cosas bastante extraordinarias. Es decir, que no hay ningún, en ningún momento lo que él decidía que compraba, que podía comprar y compraba, iba a formar parte de una reserva, sino de la colección, ¿no? Todo está pensado como colección. Es obvio que ahí no se puede aplicar este criterio que tiene sentido en estas colecciones, bueno, que estáis viendo aquí, estos son Gaudí, por ejemplo, ¿no? En estas colecciones en las que lo magmático como producción colectiva de un arte que en el que no se distinguen estos iconos, entre comillas, ¿no? Eso no puede ocultar a todo lo demás, es lo esencial. Por tanto, hay que dar orden comprensible a eso esencial y realmente esta acumulación de obras de arte del Museo Nacional de Arte de Cataluña se ha producido en el siglo XIX y en el siglo XX. También las góticas, románicas, etcétera, responden a colecciones hechas esencialmente a final del siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Y por tanto a una visión determinada, a una invención de lo medieval, de lo románico, etcétera. En el Prado tampoco eso es posible, ¿no? El Prado es también una colección, ¿no? Y una colección extraordinaria, básicamente la colección de Felipe IV y con algún añadido posterior, ¿no? De manera que donde podemos encontrar tantos Tizianos como en el Prado y todos de primerísima calidad, en ningún lugar donde están casi todos los Velázquez del mundo en el Prado, ¿no? Bueno, pues con estas cosas, o los Goya, con estas cosas no es necesario inventarse demasiadas narraciones, como se dice ahora, porque las obras hablan por sí mismas. El Prado tiene una colección muy pequeña en comparación con los museos al nivel de los cuales lo podríamos poner, ¿no? Metropolitan son millones de piezas de todo tipo, desde diminutas piedrecitas prehistóricas hasta las obras más contemporáneas, ¿no? El Prado son algunos miles, pocos, de pinturas, pero magníficas, ¿no? Casi todas, ¿eh? No todas, y también otras en las reservas. Pero no hay que explicar nada más que simplemente mostrar las obras en esa posibilidad de disfrutarlas tan extraordinariamente. Pero la gran mayoría de los museos del mundo, en los que yo al menos disfruto mucho, si voy a Lyon o voy a Varsovia, son museos de este tipo. Y hay que encontrar la manera de no convertirlos en la copia ridícula o grotesca de un Metropolitan, de un Louvre, de un British Museum, que no lo son ni lo podrán ser jamás, ¿no? Porque ahí se acumula mucha cosa, pero también sobresalen unas piedras miliares que ordenan todas esas cosas, ¿no? Aquí no, eso no existe, ¿no? Pero eso ocurre, ya digo, en la mayoría de los museos del mundo en los que yo, tengo que decirlo, también disfruto mucho. Porque se puede uno entretener mucho por aquí. Juanjo, gracias. La verdad es que no tengo ninguna pregunta. Me ha encantado ese modo que tienes de explicar un poco esa transformación, ¿no? Yo, desgraciadamente, todavía no he visto esta nueva disposición, ¿no? Pero al hilo de lo que decías, bueno, se me ocurrieron algunas cosas, ¿no? Parece claro, ¿no?, que los dos museos que tienen una vocación nacional, ¿no?, surgen en momentos de crisis en donde lo identitario, pues, se sobrepone sobre otros elementos más trascendentes que han desaparecido. Probablemente
el último momento de la historia del arte en el que hay una identidad entre contenido y continente sea la media, ¿no? Entonces es muy curioso cómo, es decir, el arte religioso, ¿no? Entonces es muy curioso cómo este museo, que por razones seguramente de conservación o de rescate, ¿no? Tú conocerás mejor la historia que yo, de rescate de los frescos de los Pirineos, bueno, empieza a construir estas capillas, ¿no? Estas capillas en las que no hay culto, ¿no? Uh-huh. En donde el relato ha desaparecido y tiene que ser construido, tiene que ser elaborado de nuevo, ¿no? En este sentido, es interesante ver cómo la base, ¿no?, de lo que va a ser el Museo de Arte Moderno, que yo recuerdo cuando era pequeño, lo íbamos a visitar aquí a partir de la Ciudadela. Sí. Y es como esos museos de Europa que tú dices, no sé, Zurich, etcétera, vas viendo a unos autores provincianos, digamos, pero que te gusta, ¿no? Porque, bueno, te recrean cosas, ¿no? En todo caso, lo que quería decir es que es decir, una vez ha desaparecido esta asociación entre contenido y continente, ¿eh?, por decirlo así, con Aristóteles, tenemos un espacio que manifiesta sus vacíos, ¿no?, que tú rellenas con una narración, bueno, le buscas, ¿no? ¿Qué buscas? Yo creo que, si me equivoco, lo dices, ¿no? Yo creo que buscas, o habéis buscado los que habéis hecho esto, no, quizás no se puede decir un nuevo relato, pero sí adecuar las preguntas que se puede hacer a alguien que le interesa el arte, de los artistas, no solo la historia del arte, ¿no? Las preguntas que nos podemos hacer hoy, ¿no? A mí me parece ver aquí la aplicación de algunas categorías de tipo barburiano, es decir, de asociación, de buscar la dinamicidad, ¿no?, el movimiento, el diálogo entre una sala y la otra, ¿no? Me han encantado, por ejemplo, las salas en donde hay esos autorretratos, ¿no? Pero bueno, claro, por tanto, los museos en este momento se están convirtiendo en nuevos laboratorios, ¿no? Muchos de ellos se llaman Art Lab, ¿no? Por cierto, son laboratorios de arte en donde los, bueno, los curadores o los comisarios tenéis que inventar, no lo diría así, un nuevo modo de culto. Es decir, si Hans Belting tiene razón cuando dice que anterior a la época del arte solo existía la época de culto, que no era arte, por cierto, ahora quizás estamos asistiendo o podríamos estar a punto de asistir a una nueva época de iconolatría, ¿no?, en donde, para la cual hace falta encontrar una liturgia, ¿no? Y en cierto modo creo que los que pensáis, los contenidos, ¿no?, para estos continentes que os habéis encontrado de forma, pues, como decía Rafael, ¿no?, pues, ¿qué es eso, ¿no? En realidad ese palacio, ese castillo tenía que haber sido destruido, ¿no? Por tanto, el culto va a quedar en el contenido, aunque el continente, perdón, en el continente, aunque el contenido, en el contenido, aunque el continente pues no tenga ya una relación específica, ¿no? Se me ocurría esto, ¿no?, que estas asociaciones que pones en las paredes, pues estás aplicando categorías, ¿no?, que la historia del arte ha tenido que bueno, claro, yo creo que, al contrario de que el arte viene del culto, yo creo que primero fue el arte y luego la religión se apropió del arte, ¿no? Y desde luego, en este caso, para mí, tú hablas de laboratorio, etcétera. Yo no querría que esto pareciese un laboratorio, porque para mí, en la organización del museo, de una colección que tenía que haberse prolongado en las otras colecciones para al final formar esa única colección, como os decía, lo más importante son las obras y es la colección. Es decir, que en ningún momento pensé en inventarme una narración que sustituyese una narración utópica, que sustituyese a una narración utópica, o una narración operativa que sustituyese a una narración operativa. Las categorías del arte, tal como las inventaron sus propios protagonistas, son de una operatividad extrema para construir ideología, pero no sirven para explicar estas obras. Es decir, tú no puedes poner en este museo, como había antes, una sala titulada Impresionismo, porque no hay ningún
ninguna obra del museo que responda a eso que conocemos como impresionismo en términos estrictos, ¿no? Lo peor ya es que la siguiente sala se llame postimpresionismo, ¿no? De manera que aquí eso no, en mi colección, eso no ocurría en absoluto, ¿no? En las salas de lo que se hablaba era de unas circunstancias concretas que se dan en la colección porque se daban en la producción de esta sociedad, ¿no? Claro, eso quiere decir que no estoy proponiendo ver obras de arte desde una situación extasiada, porque no están, esas obras en esta colección no están, pero sí la producción artística de 100 años de una ciudad como Barcelona. Si esto se hubiese extendido a las otras colecciones, también las de Renacimiento, Barroco, Medieval, la producción artística en todos los sentidos, es decir, en un mercado que también es el mercado de lo renacentista, barroco, es decir, los que, insisto en que las pinturas de Tiziano, de Tintoretto, Frangélico, los Velázquez, los Zurbaranes, los Riveras, los Ribaltas, que hay en la colección, los compraron barceloneses. ¿Eh? No el rey, ni barceloneses, que eran los que también tenían, bueno, el señor Batlló en particular no tenía esas cosas, pero los mismos que vivían rodeados de estos muebles y de estos... estas obras simbolistas alemanas, austríacas, inglesas, que hay en la colección y que yo puse en las paredes porque no estaban, eran los mismos que compraban el Velázquez que hay o los Zurbaranes, ¿no? Por tanto, esa es la misma historia, ¿no? En el Menaca hay un Velázquez magnífico, ¿no? Este San Pablo, increíble, ¿no? Pero es el único, bueno, yo creo que hay otro que no se han atrevido a decir... que es Velázquez, hay un San Juan en Patmos que no puede ser otra cosa, ¿no? Cuando pones dos támines junto a los frescos del románico, ¿qué nos quieres decir? Que el románico, a ver, eso fue una... lo que yo creí que iba a ser una provocación, pero en realidad... nadie le importa. Bueno, nadie dijo que no le importase ni que le fastidiase. Lo cierto es que cuando yo me fui los quitaron. Y bueno, si no lo habéis visto, lo que vais a ver ahora no es lo que yo monté, ¿eh? Se ha ido desmontando poco a poco. Pues se ha, digamos que el tiempo la ha ido erosionando rápidamente, ¿no? Y ya no está como estaba. Pero, ¿qué quería decir? Quería decir, en términos muy inmediatos, muy físicos, que el museo tiene una colección. En términos más generales, que podemos ver el románico en un museo porque ha habido arte moderno. El arte moderno se inventó una cosa que genéricamente llamamos primitivismos. Es decir, el románico es un estilo, digamos que definido en el siglo XIX como una cosa anterior a lo verdaderamente importante que era el gótico, en todas las discusiones europeas, esencialmente francesas, alemanas, también en Cataluña lo importante era el gótico, es decir, el gótico es la época de la expansión catalana, mediterránea, etcétera, etcétera, y por tanto el reflejo en donde se veían, y hasta 1906, 1907, 8, 10, el románico era un estilo bárbaro. Y en la gran exposición de arte antiguo que hace el Ayuntamiento de Barcelona, como intentando figurar un museo para Barcelona, hay en 1902, visitada por Picasso, así empezaba la exposición Picasso-Románico, en 1902, hay cientos de obras góticas y solo cuatro frontales de altar románico, cuatro, en 1902. Pero en 1906 Picasso ya está pensando en el románico y el Ayuntamiento de Barcelona enviando gente, algunos de ellos, como digo, amigos de Picasso, a investigar, ¿no? Los frescos, mucho más tarde, lo primero que encuentran son las tallas y los frontales de altar, los frescos, todavía
pasarán 10 años más hasta que empiezan a valorarlos, ¿no? De manera que el románico se inventa en el siglo XX, ¿no? O sea, hay una visión arqueológica del románico que en el XIX ya existía, hablan del románico, que tiene un interés arqueológico y que es un pre algo que va a ocurrir pero que no ha ocurrido aún, un estilo bárbaro, primitivo, como lo llamaban, pero no hay una valoración, vamos a decir, estética, artística del románico. Eso viene con las vanguardias, igual que el arte africano, el arte oceánico, el propio arte medieval y todas las invenciones de lo primitivo que en 1906 es cuando se escribe la primera gran monografía sobre pintura rupestre, que es la de el ave Braille sobre Altamira, en 1906. En 1907 Picasso pinta las de Moiselle d'Avignon. Y en 1906 él había estado viendo románico, cuando sus amigos ya iban a verlo con ojos artísticos para construir un museo. Bueno, pues quería decir esas cosas. Muy bien. Muchas gracias por una fascinante conferencia que nos daría mucho de sí, como se ve, para discutir. Cuando yo decía al principio que era una conferencia iconoclasta, en realidad hay dos aspectos que marcan hasta qué punto este proyecto va a contracorriente, que tiene que ver con lo que ha salido aquí, con lo político y con el mercado, lo que comentabas al principio. ¿Cómo sustituir la sacralización del icono en el consumo por el museo como objeto en lugar del icono? Y cómo ir aún más a contracorriente en esa idea del orgullo nacional que se invierte en el museo. Es decir, de empezar con el museo para diciendo no tenemos un relato comparable nacional, que ya es ir muy contracorriente. Estas muchas otras preguntas podrían discutirse, pero nos espera aquí fuera una copa de cava para celebrar la inauguración del curso del máster y, de nuevo, agradecer a nuestro invitado esta ocasión de tan interesante debate. Pues muchas gracias.